Bienvenidos a Aprende Inglés en Español, donde aprender inglés es tan, pero tan fácil como leer en español. En la lección de hoy vamos a practicar más vocabulario de construcción, específicamente herramientas de jardinería. Así que vayan a su guía de vocabulario construcción, precisamente a la página 39 para comenzar con la lección. Y no te preocupes si todavía no tienes la guía, porque debajo en la descripción del vídeo y en el comentario pin te hemos dejado el link para que la vayas a conseguir. Así que comencemos con la primera palabra, que sería ni más ni menos que pala. ¿Cómo se dice pala en inglés? En este caso es un poquito más complicado en inglés que en español, pero no se preocupen porque con nuestro método todo lo hacemos súper, súper sencillo. Entonces, vamos a ver. Se escribe shovel, pero no se pronuncia así. ¿Cómo se pronuncia? Cambiamos la O por la A, la E por la O, y queda shovel, shovel, shovel. Recuerden que tenemos aquí la presencia de la negrita, eso significa que debemos elevar la entonación. Y recuerden también pronunciar la V o V corta como V, V, no como la V larga, porque yo sé que en español no las diferenciamos, pero en el inglés es muy importante. Así que pala se dice shovel, ¿bien? Vamos a la siguiente, que sería asada. ¿Cómo se dice asada en inglés? Acá tenemos la H y como ya hemos aprendido en otros videos, la H la pasamos a una J, y quedaría como hoe. Y en este caso la E pasa a ser una U. Hoe. Hoe. Vean que no estoy diciendo hoe, sino hoe. Es como más de garganta. Hoe. ¿Bien? Recuerden también hacer el acento siempre americano para sonar lo más natural posible. ¿Bien? Vamos con la siguiente, que sería paleta. ¿Cómo se dice paleta en inglés? No es trowel, sino, escuchen bien, trowel, trowel. Cambiamos la O por la A. Simplemente eso, tenemos acentuación al principio, así que hay que elevar un poquito. Trowel, trowel. ¿Bien? Ahora vamos con la siguiente, que sería cortadora de césped. Miren esta palabra tan larga con un conjunto de consonantes un poco complicadas como la W, la N, todo junto. Tranquilos. Vamos a llevarlo a nuestro método de españolización para que vean qué fácil es. No es lawnmower, no, es lawnmower. Lawnmower. Acentuación al principio. Lawnmower. 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 ¿Sí? Vamos con la siguiente, que sería rastrillo. Rastrillo es una palabra corta. Y únicamente tenemos que agregarles las vocales E, I, no quedaría como raque. Yo sé que a veces tienta un poco el leerlo como se escribe, pero en el inglés las cosas usualmente no se pronuncian como se escriben. Así que en este caso sería rake, 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 ¿sí? Y le damos siempre el acento americano. La R en el inglés no suena como la R en el español, que nosotros solemos pronunciarla muy fuerte, ¿no? Como rrr. Pues ellos no saben hacer eso, no tienen el paladar estructurado o trabajado para eso, así que la pronunciación de la R en el inglés suena más como rrr, rrr. La lengua no llega a tocar el paladar, ¿sí? Vamos con la siguiente, que sería tijeras de podar. ¿Cómo se dice tijeras de podar en inglés? Pues muy sencillo, prácticamente se puede decir que se pronuncia o se lee como se escribe en este caso. La primera sería pruning, pruning, con acentuación al principio y se lee prácticamente igual, pruning, y esta sí cambia un poquito la EA por la I y sonaría como shears, shears, pruning, shears, pruning, shears, tijeras de podar, de cortar el pasto. Pruning shears, ¿sí? Bien, ahora vamos con la siguiente, que es tenedor de jardín. ¿Cómo se dice tenedor de jardín? Pues unimos dos palabras. Jardín, que en inglés se dice garden, garden,
y tenedor que se dice fork. Si lo habrán, si han visto nuestros videos del módulo de restaurante, habrán aprendido cómo decir los utensilios en inglés. Y entre ellos se encontraba la palabra tenedor que se dice fork. En este caso es garden, con acentuación al principio, fork. Garden, fork. En este caso se pronuncia o se lee tal cual se escribe. Y vamos con la última, que sería carretilla. También esa palabra parece bastante complicada. Tenemos la presencia de la W, de la H, dos E. ¿Cómo se dice todo eso? Pues muy sencillo. Sería wheelbarrow. 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 La H en este caso no suena, es una H muda. Y las dos E pasarían a ser una I. Esto ya lo hemos visto en otros ejemplos. Y quedaría wheel. Y en este caso tenemos la doble R que la hemos puesto porque sí es verdad que suena como un poquito más acentuada lo que es la R anglosajona, inglesa o americana. Wheelbarrow, 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 wheelbarrow. ¿Sí? Esa es carretilla. Ahora vamos a leer algunos ejemplos. Nos vamos de nuevo a la página 39. Y vamos a, por ejemplo, la primera que es pala. Y vamos a darles una oración para leerla en conjunto en donde aplicamos nuestro método de españolización. Y dice así, uso una pala para cavar en el jardín. En inglés eso sonaría de la siguiente forma. I use a shovel to dig in the garden. Miren, aquí tenemos la presencia de dos palabras. Shovel, garden. Vamos de nuevo. Dice, I use a shovel to dig in the garden. Vamos con otra palabra que sería, por ejemplo, las tijeras de podar. Y dice así la oración. I trimmed the bushes with pruning shears. Vamos de nuevo. Sonaría así. I trimmed the bushes with pruning shears. ¿Sí? Ahora vamos, por ejemplo, con una última. Sería la siguiente frase. Es una definición de lo que es carretilla. Un carro con ruedas que se utiliza para transportar tierra, plantas y otros materiales por el jardín. ¿Bien? En inglés sería wheelbarrow is a wheeled cart used for transporting soil, plants and other materials around the garden. Vamos de nuevo. Wheelbarrow, a wheeled cart used for transporting soil, plants and other materials around the garden. Más lecciones como estas y más palabras como estas las van a encontrar en nuestra guía de Aprende Inglés en Español, Vocabulario Construcción, en donde no solamente van a aprender sobre distintos tipos de herramientas como jardinería, herramientas manuales o herramientas básicas, sino también distintos materiales, metales, tejidos, hasta también tipos de obras. Realmente es un vocabulario muy extenso que tanto si estás trabajando en el área de construcción como si aspiras a hacerlo en un futuro, es importante que la manejes por tu propia seguridad también, porque es un ámbito donde hay mucho riesgo y es importante pues poder captar bien el vocabulario, las palabras que nuestro jefe de obra puede estar diciendo o no, nuestro equipo, y para eso hemos hecho esta guía. Así que te dejamos debajo el link para que la puedas conseguir. Y no solamente contamos con esta guía, sino con el nivel 1 básico, Aprende Inglés en Español nivel 1, que es vocabulario genérico, donde incluye colores, figuras, por ejemplo, las partes de una familia, cómo se dice mamá, papá, hermano, hermana, entre otros. Y no solo eso, sino que contamos con el área de restaurante u hostelería para que puedas aprender vocabulario específico de esa área. Y si todavía no te has familiarizado con nuestro método de españolización, no te preocupes porque hemos hecho una guía completamente gratis para ti, que te la dejamos también debajo en la descripción. Y así puedes ir practicando y haciéndote una idea de cómo trabajamos en cada una de nuestras guías. Y si llevas tiempo ya con nosotros y has visto todos nuestros videos o llevas gran parte de ellos y ves que estás mejorando tu pronunciación considerablemente, pues entonces únete a nuestra comunidad. Si no estás suscrito, suscríbete al canal o si ya lo estás, activa la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subimos
un video nuevo, dale me gusta y compártelo para poder ayudar a más personas. Eso realmente nos motiva a nosotros a poder continuar con nuestra misión de ayudarte a ti a que mejores tu pronunciación y que te puedas comunicar con más personas en un ámbito social o incluso profesional. Así que recuerda conseguir tu guía. Si no tienes las guías de construcción, restaurante o nivel básico, puedes conseguirla gratis. Recuerda que lo tienes todo debajo en la descripción del video. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Y recuerden continuar con nosotros aprendiendo sobre este método tan fácil y tan efectivo.